Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Es un honor para mí compartir este momento hoy con la comunidad iraní fuera de Irán. Y estoy aquí para compartir vuestras aspiraciones, vuestros sueños y vuestros objetivos. El pueblo persa no merece menos. El futuro de la democracia en Irán está en manos del pueblo iraní. Y esto significa, por supuesto, que está en vuestras manos. Vuestra fuerza y empeño son fundamentales para la esperanza. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para el gobierno, para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. A mí me gusta eso. No, no me gusta.